Hola chicas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este look de maquillaje que es como un medio cut crease. Traigo el delineado negro y luego por encima del negro traigo un delineado en glitter plateado. Yo utilicé la paleta de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, pero no es necesario que la tengan. Si ustedes tienen sombras parecidas, pues de igual manera les van a servir. Y bueno, chicas, recuerden que estos maquillajes simplemente son ideas para que ustedes puedan recrear los looks con lo que tengan al alcance o lo que tengan en su colección de maquillaje. Pero sí, espero que les guste mucho el tutorial y vamos a comenzar. Bueno chicas, yo voy a comenzar con este Primer Water de la marca de Smashbox. Me la echo en todo el rostro y luego dejo que se seque muy bien. Luego voy a entrar con el primer que es de LA Girl, el Pro Prep Primer. Y lo voy a estar aplicando donde se notan un poco más mis poros. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la nueva de Wet n Wild. Yo la compré en el tono Golden Beige, creo. Y lo voy a aplicar con el aplicador que viene y luego lo voy a estar difuminando con esta brocha Kabuki que es como que angulada. Ya les tengo una reseña aquí en mi canal de YouTube sobre esta base de maquillaje, así que si no lo han visto vayan a verla. Y hoy para mis cejas voy a estar utilizando mi Dip Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Yo la utilizo en el tono Ebony y la brocha que estoy utilizando es de la marca Revlon. Y como pueden ver aquí estoy limpiando un poco por debajo de la ceja y simplemente estoy utilizando un corrector clarito. Luego ya una vez de haber hecho eso voy a tomar mi Tarte Shape Tape y lo voy a utilizar como mi prebase de sombras. Lo voy a difuminar con esta brocha pequeña y luego lo voy a estar sellando con mi polvo translúcido de RCMA. Para este look voy a estar utilizando mi paleta Modern Renaissance y comienzo con el color Raw Sienna. Este va a ser mi color de transición y me voy a asegurar de difuminarlo súper bien en la cuenca. Ahora voy a tomar el tono naranja que se llama Real Guard y de igual manera lo voy a estar aplicando a mi cuenca, pero esta vez estoy utilizando una brocha más precisa, así que aplico el color donde lo quiero exactamente y luego regreso con la primer brocha que estaba utilizando para difuminar todo muy bien. Ahora voy a aplicar este color que se llama Love Letter y también igual que el color Real Guard lo voy a estar aplicando exactamente donde quiero la profundidad en mi ojo y luego paso de nuevo con la primer brocha para difuminar todo muy bien. Ok, so aquí tomé un poco de corrector en una brochita muy chiquita y plana y voy a estar haciendo el cut crease pero solamente a la mitad y como pueden ver en la área de arriba estoy alargando una liñita y hice eso a propósito porque quiero un efecto diferente. Para sellar ese corrector voy a tomar el tono que se llama Vermeer de la paleta de Anastasia y también lo estoy aplicando con una brocha plana y esta es sintética que va a asegurarme de que se vea mucho más la pigmentación del color. Luego regreso con el tono Love Letter y lo voy a aplicar en la esquina externa y regreso con la primer brocha para difuminar todo muy bien. Voy a estar tomando mi delineador líquido de NYC y me voy a hacer un delineado alargado o un winged liner. Ahora voy a estar tomando este pegamento de pestañas y un glitter plateado que conseguí en la tienda Sally's. Voy a estar haciendo como un delineado con el pegamento y luego por encima voy a ir pegando el glitter. Una vez que haya terminado el segundo delineado, voy a estar rizando un poco mis pestañas, aplico una capa ligera de máscara de pestañas y paso a pegar mis pestañas postizas. Las que me voy a aplicar hoy son de la marca Coco Lashes en el estilo Queen Bee. Ahora de nuevo voy a estar tomando mi Tarte Shape Tape y lo voy a aplicar por debajo de los ojos, un poco por encima de mi labio
y en la barbilla, en el centro de la frente y hacia abajo en la nariz. Voy a tomar este color de contorno en crema, este es de la marca Maybelline. Abajo les voy a dejar todos los detalles y voy a hacer el contorno de mi rostro. Luego paso a difuminar todo con esta esponja húmeda. Empezamos con el corrector ya que es lo más claro y luego nos movemos hacia el contorno. Ya una vez que haya difuminado todo eso muy bien, voy a estar sellando con mi polvo translúcido de RCMA. Primero me voy a enfocar en las áreas donde apliqué corrector y voy a hacer el método de baking. Luego voy a pasar con una brocha más grande a quitar el exceso de polvo y sellar el resto de mi rostro. Para mi contorno voy a utilizar este Contour Kit de Anastasia Beverly Hills y más o menos lo estoy sellando. Como ya me apliqué un producto en crema, ahora me toca sellarlo un poco más. Y bueno, este es el tono Fawn. Ahora para mi rubor voy a estar utilizando esta paleta de rubores de la marca e.l.f. que es súper buenísima. Voy a utilizar el tono como durazno y como pudieron ver voy a estar aplicando las sombras que apliqué en el párpado de arriba, en el párpado inferior y también voy a estar aplicando máscara de pestañas. Luego para mi highlight voy a utilizar esta paleta de Morphe que es la que hizo en colaboración con Daisy Danger, así que vamos a iluminar todo el rostro. Y para los labios voy a utilizar este labial que está súper hidratante de la marca Burt's Bees en el tono Nile Nude. Y bueno, hermosas, este es el look terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olviden darle un dedito arriba al video. También suscríbanse a mi canal. Y es todo por hoy. Nos vemos en mi próximo video. Bye.